¿Qué pasa, Riders? Os traigo un nuevo vídeo. Yo volvemos con el Nissan Skyline. Y lo que acabáis de ver, se suponía que tenía que subir el coche andando. Y al final he subido yo. Y básicamente ahora mismo tengo el coche ahí abajo, que se acaba de quedar sin gasolina. Y no tengo gasolina para echarle. Así que lo tengo ahí en medio. Y vamos, que empezamos bien el vídeo. Bueno, aquí tenemos el coche y como veis lo tenía ya preparado, sin las taloneras y sin el parachoque atrás, porque en este primer vídeo de lo que vendría a ser el cambio estético con el body kit, el nuevo body kit o el nuevo estilo que va a llevar el Skyline, pues íbamos a empezar con unas taloneras que ahora os enseñaré y vamos a modificar el parachoque de atrás, por eso lo tenía quitado, porque lo subía y lo modificábamos todo y se lo montábamos ya para ver cómo quedaba. Y bueno, pues haremos eso, iremos arriba, lo prepararemos todo y luego ya vendremos aquí abajo y lo montaremos, porque el coche se ha quedado aquí y ahora mismo pues no tengo gasolina, así que luego miraremos de arreglar eso para poder moverlo. De mientras hacemos eso y en próximos vídeos empezaremos con lo que vendría a ser las aletas delante y de atrás, o esa es la idea. Y para los que queráis ver cómo va a ser el tema de las aletas, cuando esté este vídeo publicándose podréis ir a Instagram, que lo tendréis por aquí. Y en el Instagram subiré una foto con las aletas hechas en cartón para que veáis la forma. No quedará perfecto ni se verá exactamente lo que va a ser, pero os puedo asegurar que el cambio es bastante bestia y las ruedas ya no se quedarán metidas para adentro y tendrá una forma un poco bastante más agresiva. Vale, como podéis ver, por aquí tendríamos, vendría a ser el parachoque que tenemos actualmente en el Skyline, que lo que vamos a estar haciendo es simplemente hacerle unos cortes con la radial para modificarle un poquito la forma. Eso nos ocuparemos ahora, pero lo primero que os quiero enseñar es, si vamos a cambiarlo todo, que va a ser las taloneras. Vamos a estar montando estas, que son las taloneras de fibra, pero de un 400R, y pues tienen una forma un poquito más diferente, conservando la línea, lo que vendría a ser una línea original de Skyline, que es lo que me gustaría un poquito más conseguir, que no sea tan exagerado y tan deforme el coche. Así que vamos a estar montando estas taloneras, que como veis están hasta mucho mejor que las que tenía anteriormente. La otra sí que tiene aquí un poco roto, pero cuando montemos las aletas de fibra y las hagamos de cero, arreglaremos esa talonera de ahí y ya quedará perfecta como nueva. Y lo que sí, como son muy redondas por aquí abajo, lo que vamos a estar haciendo es, he conseguido unas láminas de PVC y pues me da exactamente para hacerlo de punta a punta, como es una especie de lip aquí abajo. Así que lo que vamos a estar haciendo es hacerle el lip ese primero aquí arriba. Lo atornillaremos, lo dejaremos todavía colocado en su sitio y cuando esté ya las dos taloneras con su lip hecho, entonces cogeremos y iremos abajo y montaremos en el Skyline las taloneras, que las he probado y os puedo asegurar que quedan muy muy bien. Luego, aquí tendríamos el parachoques que tenemos ahora mismo. ¿Cuál es el problema de este parachoques? Que como queremos hacer una línea un poco más original, un poco no tan exagerada ni tan de drift, no me gustan los faldones. Entonces, como no me gustan, lo que vamos a estar haciendo va a ser cortar todo el faldón, este que lleva de aquí. ¿Cómo vamos a hacer para cortar este faldón? Lo que vamos a estar haciendo es cortarlo de esta manera por aquí y vamos a estar dándole a este lado, aquí, una forma. Vamos a cortarlo más por aquí, así, como una raya aquí. Y aquí vamos a hacer un poquito de muesca. Y esta muesca pues se comunicará también en este lado igual, los dos lados. Haremos una plantilla, haremos los dos lados exactamente iguales. Y aquí quitaremos un faldón grande y quedará como aquí una apertura así un poco más curiosa. Entonces vamos a hacer esa, a ver cómo queda. Nos ocupamos también de hacer los lips y montamos todo en el Skyline, a ver las primeras partes, qué cambio hacen en el coche y cómo queda. Aquí tenemos las láminas de PVC, lo que no me va a poner a enrollarme y a explicar ni nada, simplemente vamos a hacer, voy a coger unas medidas, me gustaría hacer tres láminas de aquí para luego aprovechar a lo mejor para hacer alguna última cosa por allí. Y lo corto todo, pongo así como una especie de cinemática, mientras lo corto lo voy montando y hago todas las cosas y cuando tenga todo acabado os enseño el resultado, porque si no ya sabemos lo que pasa. M-double-O, get my damn flex on. Going real hard like a DMX song. Gotta lay low in a stand back zone. Got a girl up north and a fan back home. Can't nobody do it like me, man. You can never understand, it's a G thing. I'm about to make a call to the wee, man. Just a little something for the pregame. Young boy from the west, but it's love in the south. Goons on deck, put the slug to your mouth. Don't say a word if it's drugs in the house. I'ma call Code Red if it's blood's in the house. West Coast shit, man, I feel like Kane. Dress getting long, man, I feel like Wayne. Ball all day, but I still ain't playing. Work so hard, make you feel that pain. I make it rain like a million Katrinas. Me and my brother gon' pack out arenas. I feel like Martin, it's millions of Genas. I'm bringing that work like I'm Gilbert Arenas. You stepped in me wrong and you gotta be crazy. If it's on my body, you gotta be wavy. Call up my
Bueno, como podéis ver, talonera terminada. Así es como ha quedado. Iré a probar el coche, pero se ha puesto a llover. Así que vamos a tener que ir a cerrar las ventanas. Otra cosa menos. Y bueno, como se ha puesto a llover y tenemos que esperar a que termine, de mientras voy a ir haciendo la talonera, y cuando la tengamos lista, pues nos pondremos a hacer las plantillas para cortar el parachoques con la radial. A ver si mientras deja llover un poquito, sacamos y cortamos el parachoques y probamos la talonera esta para que veáis cómo ha quedado. Así que nada, vamos a ir haciendo lo otro de mientras y a ver si deja de llover. Bueno, tenemos el slipper aquí puesto, pero habría que poner una sujeción más por ahí y otra allí en medio, porque hace un poquito de ola. Y luego otra cosa que tampoco me convence es, le he dejado un poco de inclinación para que aquí fuera un poco más para afuera, pero en mi cabeza se veía más chulo y ahora aquí en persona como que no. Así que voy a estar sacando la talonera, voy a intentar girarlo y colocarlo en el sitio, voy a intentar arreglar eso de los puntos de sujeciones esos, y a ver si... Esto más que nada es porque como es tan fina la lámina, puede tener una lámina un poco más gorda, y esta es demasiado fina. Entonces pues se quedan esas ondulaciones así porque es demasiado blanda. Pero bueno, voy a hacer eso, voy a intentar sujetarlo bien, desplazarlo un poco para afuera para que quede todo simétrico y a ver si así me convence un poquito más, porque no me acaba de cuadrar del todo, aunque no se ve mal, pero tampoco me acaba de acabar de convencer, sobre todo por esto, porque aquí lo deja más abierto y allí menos, que lo he hecho a propósito, pero no me convence la idea. Ya tendríamos marcado el parachoques por donde vamos a estar cortando, ya tenemos aquí la radial, así que vamos a ir cortando, vamos a ir dándole la forma. Voy a dejar el teléfono ahí de pie para que podáis verlo todo bien y vemos cómo queda. Bueno, como podéis ver, estamos por la tarde y ya ha dejado de llover. Paró, se le echó gasolina al coche, se terminó de hacer todo, se montó el parachoques y se probó, pero fuera de cámaras. Y ahora mismo lo tiene montado, pero se le va a llover heavy y bueno, el coche ahora mismo está en su sitio. Y vamos a ir a verlo, que así veis cómo ha quedado. Algo que comentar antes de nada. Las taloneras, arreglé lo del lip de abajo que no me cuadraba, ya lo centré todo y lo dejé en su sitio. Ahora mismo está lleno de barro y sucio por haber llovido, pero ahora sí que me gusta y ha quedado bastante, bastante guapo. Falta hacerlo con la parachoques de atrás, pero para eso tengo que hacer primero las aletas y arreglar el parachoques bien. Así que de momento no se las pondremos, pero bueno, también tiene que seguir el parachoques atrás con el lip con la forma. Y cuando tengamos el parachoques de adelante también tendrá que seguir la misma forma, el mismo lip, para hacer todo el conjunto del coche. Así que bueno, os enseño cómo han quedado las taloneras, os enseño el parachoques. Y antes de nada voy a dejar que caliente un poco el coche y lo paro para que se mueva todo bien. Bueno, ya que estamos, vamos a darle un poquito de gas, ¿no? Y bueno, ahora que ya está el coche parado, como veis, aquí tenemos lo que vendría a ser las taloneras, taloneras del 400R, que como veis quedan mucho mejor encajadas, con el lip ese negro abajo que le he puesto, como veis por ahí, ahí estaría. Y es lo que os digo, el lip ese pues tendría que tener el mismo lip el parachoques de atrás y el parachoques de adelante cuando tenga puesto. Pero antes de ponérselo al de atrás, que ya os enseñaré cómo ha quedado recortado, quiero hacer las aletas y entonces el parachoques de atrás ahora mismo se queda, como veis, un poco más para afuera, entonces tendría que ir un poco más para adentro con la otra aleta y demás. Entonces arreglar bien todo lo que es el parachoques, restaurar un poco
las aletas nuevas, y entonces pues ya podríamos acabar de hacer la forma del lip para que tenga aquí un trozo también. Ahora, ¿cómo ha quedado el parachoques? Porque lo he montado fuera de cámaras. Pues ha quedado tal que así. Habrá algunos que os guste más, otros que os guste menos, pero bueno, esta era la idea que yo tenía en mente. Faltaría aquí, como os digo, un poco de lip. A mí no me gustaba que tuviera tanto faldón. Hay que repasar un poco las esquinas estas y redondearlas. Ahí hay también algún borde, alguna rebaba que hay que acabar de cuadrar. Pero esto era lo que yo tenía en mente y la verdad es que a mí, por lo menos, me gusta mucho más. Así que haremos eso, restauraremos el parachoques, le pondremos los lips y demás. Pero antes vamos a ocuparnos de las aletas. Una vez tengamos las aletas listas, ya estaría arreglado. Y bueno, así es como quedaría ahora mismo el Nissan Skyline con las primeras modificaciones de lo que vendría a ser el body kit. No sé si os gustará más o menos. También hay una cosa, y es que creo que este lado queda un poco más para adentro que ese, si no me equivoco. No sé, este de todas formas le voy a quitar un poco y lo redondearé, pero eso ya lo haré fuera de cámara. En el próximo vídeo ya lo veréis cuando nos pongamos con las aletas. Pero bueno, así es como ha quedado. La verdad es que yo estoy bastante contento con el resultado, me gusta mucho cómo ha quedado. Y hay muchas cosas que hasta que no esté todo hecho no las veréis bien bien cómo queda o cómo tengo idea de mente. Pero vamos a hacerle un cambio bastante grande y vamos a hacer que por fin el Skyline se vea en condiciones. Vamos a también a cambiar el cristal, que ya va siendo hora y demás. Y vamos a dejarlo como se merece realmente, que parezca un Skyline y no algo tan deforme y destrozado. Pero bueno, poquito a poquito, ya sabéis, vamos mejorándolo y vamos dejándolo en condiciones y como se merece. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejar un buen like, compartirlo a vuestros amigos y todas esas cosillas. Gracias por el apoyo en el anterior vídeo. Ya somos 5.000 subs en el canal y seguiré dando caña para poder traeros más contenido y demás. Muchas gracias a todos los que habéis apoyado hasta ahora al canal y demás, y todos los que estaréis llegando y todo. Aquí tenemos el pequeño Nissan Skyline, que poco a poco lo vamos mejorando, y el S13, que hay muchas cosas por hacerle todavía, que ese todavía ni lo hemos empezado. Y nada, estas son las primeras cosas del cambio estético, espero poder traeros pronto ya el ponerme con las aletas y demás y acabar de darle ya la forma que quiero al coche. Y nada, dejadme por los comentarios qué os ha parecido los cambios. Hay que acabar de repasar el parachoque de atrás y demás. El vídeo la verdad que ha sido un poco caótico porque entre que salga sin gasolina, empezó a llover y demás, pues ha complicado un poco todo, pero bueno, ya tendríamos más o menos la forma y demás. Repasaré esto fuera de cámara, lo veréis ya en el próximo vídeo terminado del todo, que quede perfecto y todo eso, y pondremos el lip cuando tengamos las aletas hechas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Matani, chavales!